Hoy está con nosotros en Canal 10 Televisión y además es un placer que nos visite el presidente del Cabildo de Tenerife. Será el primer presidente que visite estas instalaciones y el único, porque yo no creo que venga aquí el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Don Pedro Martín, buenos días. Si lo invitas, Antonio se apunta. A lo mejor viene, y todo. Ya verás que sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por acogerme aquí. Es la primera vez que estoy en los estudios y bueno, muchas gracias por la amabilidad y por invitarme a poder estar con ustedes. Bueno, el sur es tu casa, tú eres del sur, ¿sigues viviendo en el sur? Porque muchos piensan que estás viviendo en la capital. No, sigo viviendo aquí a 10 horas. Salir temprano por la mañana y volver de noche, pero sigo viviendo aquí a 10 horas, mi casa. Y bueno, al fin y al cabo, el otro día me preguntaban que cómo es que estaba viviendo en Guía de Isora y parece que la respuesta es obvia, ¿no? Pero había que decir, porque Guía de Isora también está en Tenerife, ¿no? O sea, otra cosa es que me fuera a vivir a Gaete, pero no, vivo en Guía de Isora, aunque desgraciadamente prácticamente ya no hago prácticamente vida ya en el municipio, desgraciadamente. Bueno, tienes que hacer vida en los 31 municipios de la isla de Tenerife. Sí, y esto nos ha puesto difícil también la COVID, porque habitualmente lo que antes podían ser visitas para plantear otro tipo de reuniones, pues ahora se convierten en visitas pues para ver el lugar donde vas a montar una depuradora en el norte de la isla, o una visita con el arranque, cuando empezamos con las obras de la piscina del Puerto de la Cruz, o reunirte por cualquier otra cuestión, por ejemplo en Güímar recientemente. Estás yendo, pero fundamentalmente a resolver un problema o a conocer unas obras. Pero en cualquier caso, yo creo que lo importante es ver este año 21 como una oportunidad de salida. Y eso hemos querido reflejarlo, de hecho, en los presupuestos del Cabildo. Un presupuesto que en lugar de ir asustado, de ir pensando en recortar, que es la fórmula antigua de no gastemos nada, hagamos lo contrario. Vamos a gastar con cabeza, pero vamos a gastar para generar economía y actividad. Los presupuestos que fueron aprobados recientemente, supongo que irá todo a acciones sociales, ¿no? Y a fomento del empleo. Sí, el presupuesto lo hemos aprobado, ya ha entrado en vigor ya en este mes de febrero. Tiene tres ámbitos, desde mi punto de vista, potentes. Uno, el área social, todo lo que tiene que ver con servicios sociales, no solo porque es importante ahora, en una situación de crisis económica, que también, sino porque estaba muy descuidada y porque había ámbitos que teníamos que cubrir. La asistencia a personas desfavorecidas, personas con problemas de trastornos mentales, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de mujeres víctimas de malos tratos, estamos también hablando de un fenómeno que está creciendo y que nos preocupa, que es el del sinhogarismo. Son muchos los ámbitos en los que trabajamos, algunos muy delicados, como el de los menores. Piensen que nosotros en este momento el Cabildo de Tenerife tiene bajo su tutela a 400 menores en 34 lugares distintos de Tenerife. Es decir, es un trabajo importantísimo y por eso la inversión que hacemos, más de 250 millones de euros dedicados al área social. Y junto con este bloque, que es para nosotros básico. Un incremento del 11%, ¿verdad? En esta hemos área, incrementado un 11% en relación al año pasado y en tan solo un año y medio el Cabildo de Tenerife ha aumentado un 22% el gasto en el área social. Junto con este área, por otro, la que tiene que ver con el empleo y apoyo a pequeñas empresas, estamos trabajando y venimos hace meses trabajando en iniciativas con los ayuntamientos, en iniciativas con la Universidad de La Laguna, con asociaciones como la Cámara de Comercio y otras, para la promoción del empleo y teniendo muy en cuenta siempre a los municipios. Para nosotros es fundamental contar con la colaboración de los municipios y no querer acaparar el Cabildo, la gestión de todo. Este es el plan de modernización municipal, ¿no? Este es un plan de empleo en el que contamos con los municipios y que va de la mano de un plan de modernización y de otras actuaciones. Es decir, el Cabildo de Tenerife siempre ha querido ser, estos últimos años, esta última década, el ayuntamiento de la isla, y no contar con los municipios, como si fueran menores de edad. Yo que vengo de un municipio, ha sido alcalde de Guillesuera durante muchos años. Entiendo que hay que cambiar. Si queremos llegar, si queremos que las inversiones puedan permear en la sociedad y podamos ser más eficaces, tenemos que contar con los ayuntamientos. Y eso significa que, por ejemplo, hayamos puesto en marcha un plan de más de 4 millones de euros de ayudas sociales para que pueda llegar dinero a las áreas de servicios sociales de los municipios. Significa que hayamos puesto en marcha
pues una, de entrada una inversión de 9,3 millones de euros. 9,3. ¿Ese para obras? Ese para programas de empleo. Y ese dinero ya está ingresado a los ayuntamientos. No es que estemos vendiendo una idea para el futuro. Pero si no, usted viene ya de los ayuntamientos y ha sido alcalde, porque sin duda es primordial. Ahora no me iba a olvidar de que fui alcalde. Claro. Lo que hay que hacer es darle oportunidades a los ayuntamientos para que puedan hacer gestión. Eso sí, y luego ser exigentes con los ayuntamientos. O sea, nosotros colaboramos con los que espabilan, con los que actúan. De ahí esa inversión, como digo, de 9,3 millones de euros destinados a programas de empleo con los municipios. Y que vamos a ampliar ahora en otros 2 millones más. Y luego, Sandro, hay una parte importante. Las inversiones que hemos empezado a hacer desde el pasado año con pequeñas empresas y autónomos, en algunos casos con ayudas directas, directamente. Estamos hablando de ayudas reales. De ayudas reales directas que ya están ingresadas. En otros, ayuda para las empresas que vuelven a recuperar a los trabajadores que han puesto en ERTE. En ERTE. Uh-huh. Algunos me decían, ¿pero qué sentido tiene sacar ayudas para las empresas que vuelvan a coger a los trabajadores porque con la crisis que hay no se están cogiendo a ningún trabajador? A ver, sí que hay empresas que han podido levantar el vuelo y volver a contratar. Pero como sabemos que esta es una situación que sigue siendo terriblemente dura para las empresas, el Cabildo sigue manteniendo abierta la línea de apoyo económico. Estamos hablando, no podemos hacer milagros, pero en que empresas que recuperen trabajadores, pues damos un apoyo económico de unos 6.700 euros por empresa. Con esto no resolvemos nada, pero es un apoyo para que la empresa tenga cierta liquidez para poder arrancar. Siempre estamos pensando, repito, en autónomos y empresas pequeñas, ¿no? No me quiero extender más. Junto con esa otra pata del empleo y apoyo a las empresas y al área social está la inversión. Programas destinados a obra pública. Históricamente, el impulso a la actividad económica en épocas de crisis siempre ha venido aparejada de la inversión pública. Por eso tenemos partidas importantes destinadas a carreteras, tenemos partidas importantes destinadas a la construcción de edificios, de mejora de instalaciones de agua, etcétera, porque son las que permitirán que haya empresas que estén trabajando, que contraten a personal, y en ese camino yo creo que ayudaremos a impulsar la actividad de Tenerife. Hace un momento decías la frase levantar vuelo, precisamente hace unos días. Vamos a hablar también de cosas buenas, uh-huh. Aunque en esta entrevista yo creo que casi todos vamos a hablar de cosas buenas, porque ya estamos un poquito ya hasta en las narices de hablar solamente de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. Levantar vuelo. Se ha presentado recientemente en el Cabildo de Tenerife una nueva compañía aérea. La idea es maravillosa, es fantástica. También es verdad que ahora ya salen los que hablan siempre con la negatividad por delante, diciendo que no es posible con un solo avión, pero bueno, todo es empezar. Levantamos vuelo en junio. Se ha presentado Canary Airways, hace unos días en el Cabildo. Sí, yo estoy muy contento de que tengamos una empresa con capital canario, con capital fundamentalmente tinerfeño. Y creo que en esta situación en la que tanto nos quejamos de que es necesaria la conectividad, en la que nos quejamos de depender siempre de terceros, de que al final los que manejan quienes vienen y quienes vuelven de Tenerife son compañías que están fuera de aquí. Compañías que a menudo lo que están pensando, bueno, a menudo, que siempre están pensando en su cuenta de resultados y no en ofrecer un servicio. Son empresas privadas que quieren ganar sus perras. Sin duda, sin duda, pero aquí tenemos empresarios privados, empresarios canarios, que queriendo hacer negocio, porque es que si no, no saldría adelante, se quiere congeniar ese intento de hacer negocio con una compañía aérea, con ofrecer un trato de calidad al viajero, con dar oportunidades a los tinerfeños, tinerfeñas o canarios que quieran venir a Tenerife a un precio razonable, para que esta sea una compañía un poco más cercana que lo que estamos acostumbrados. Mientras que ya nos ocurrió que en el año en el año 19 Ryanair decía que se iba, sí. Luego se fue Thomas Cook. Bueno, miren, aquí tenemos una compañía que sabemos que tiene una vocación canaria, de prestar servicios aquí. ¿Qué beneficios tiene? De una parte, que el turista que viene no viene en un paquete cerrado por un tour operador en el Reino Unido, sino que lo hace con empresarios de aquí. Y por lo tanto, eso significa que el dinero se queda aquí, no se queda fuera. En segundo lugar, tiene vocación de poder trasladar a personas no solo
que quieran venir a hacer turismo, sino que quieran simplemente coger un billete de avión para venir a Tenerife. No se está solo pensando en que vayan a un hotel. Y poder ofrecer unos precios más o menos estables a lo largo del año. Que dé igual que saques el billete 3 días antes, que lo saques 3 meses antes, porque el precio va a ser más o menos igual. Y que no vengan a reventarte porque lo saques en Navidades y te cobren 800 euros por venir de Barcelona a Tenerife. Y tiene otros elementos, Sandro, importantes. El ser una compañía de aquí creo que nos obliga a todos a tener una sensibilidad distinta. Y sobre todo si está participada por el Cabildo de Tenerife. En un 25%. Una cuarta parte de la empresa es del Cabildo. Por ejemplo, el traslado de órganos. Se hará de forma gratuita. Habrá una disponibilidad en la parte trasera del avión para que se puedan desmontar asientos y pueda ir una camilla. Una persona que tenga que trasladarse a una intervención a Madrid o necesite, o porque haya pasado por un proceso de algún tipo de enfermedad que le obliga a guardar cierto reposo, no puede venir sentado, pues ve que venga, pueda venir acostado. Podría habilitarse para eso. Se está pensando en una compañía que en lugar de intentar tratar a los viajeros como bultos, los trate como personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eliminando de entrada 14 asientos del avión para dar más espacio. Y no pensando exclusivamente en meter cuantos más, mejor. Yo creo que esa es la idea. Y si algunos dicen, oye, es que es un avión solo. Bueno, ya vendrán más, ¿no? Pues ya veremos. No vayamos a meter 15 aviones. Lo importante es empezar con un avión por una cosa. Primero, por sondear el mercado. Claro. Y en segundo lugar, por no cargarse de deuda. Esta compañía empieza sin deuda. El problema con otras es que están cargadas de deudas producidas por todas. La crisis. Claro. Entonces, vamos a empezar poco a poco este intento de un grupo de empresarios de la isla. A mí me parece que el Cabildo tenía que potenciarlo, tenía que apoyarlo, y en ese camino estamos. Que bueno, vamos, ya nombrabas antes también el tema de carreteras, hemos nombrado también el tema de complejos deportivos, por ejemplo, no yendo muy lejos, en el puerto de la Cruz, ya lo de la piscina es una realidad. Que mira, sí, que ha habido polémica con esa piscina durante años. Cierto, Coalición Canaria durante muchos años se dedicó a vender proyectos y proyectos del puerto, pero al final no aterrizaban los proyectos importantes. Decían que no queríamos hacer la piscina, que no íbamos a hacerla, en ese afán permanente de descalificar. Ahora que estamos, ¿ya las excavadoras se ven? Se ven, y el movimiento de tierras y la inversión. Y se está haciendo una inversión potentísima, como ninguna otra en la isla de Tenerife. Bueno, ahora como ya no se pueden meter con esto, intentan buscar jaleo con otra cosa, pero nosotros vamos a seguir caminando, pensando en la ciudadanía del puerto. Y no vamos a atender al ruido que quieren hacer algunos, que cada vez que ponemos en marcha una obra en el puerto de la Cruz, la descalifican o buscan otra cosa para poder trabajar. Estamos trabajando en el puerto de la Cruz. Precisamente en esto tenemos inversiones previstas en mejora en saneamiento, tenemos inversiones en calles del núcleo. En definitiva, yo creo que poco se nos puede decir cuando, por ejemplo, y termino, el consorcio de rehabilitación del puerto es un consorcio que no solo seguimos apostando por él y seguimos impulsando, no lo hemos creado, esto se creó en el pasado, pero nosotros seguimos impulsándolo, y lo seguimos impulsando no solo financiando proyectos, sino incrementando el número de personas que trabajan allí, incrementando el personal para dotar al consorcio de rehabilitación del puerto de una potente máquina para sacar proyectos. Ya que hablábamos de la nueva compañía aérea, tenemos que hablar de turismo. Da pena cómo está el sur, cómo está el norte. ¿Cómo piensa el Cabildo de Tenerife recuperar el turismo en Tenerife? ¿Poco a poco? ¿2021 lo ves con esperanza, con ilusión? Mira, en el Cabildo de Tenerife lo que no puede es quedarse quieto. Sabemos que hay situaciones que nos superan. No podemos luchar contra una situación como la actual, en la que la pandemia en el Reino Unido o en Alemania o en Península, que son nuestros 3 principales clientes, pues está haciendo el daño que está haciendo. En estos momentos pues no se aconseja viajar o salir de viaje, por ejemplo, desde el Reino Unido, y eso nos afecta, y hay poco margen de maniobra podemos tener. Sin embargo, lo que sí seguimos haciendo, ya que no podemos influir con una campaña promocional en el Reino Unido porque no tiene sentido, lo que sí es que seguimos es, primero, trabajando en herramientas potentes para mejorar el destino. Por ejemplo, el que estemos ya metidos dentro de la red de destinos inteligentes nos permitirá ir dotando de tecnología a Tenerife para que cualquier viajero con un móvil en la mano pueda saber cuál es la ocupación de una playa en tiempo real, pueda saber la situación del mar, si hay bandera roja, si no la hay, que sepa cuál es la mejor manera de poder llegar a su destino, cuál es la oferta gastronómica que va a encontrar cuando vaya. Todo eso lo va a tener al alcance de la mano, y en eso estamos trabajando. Y al mismo tiempo
Lo que estamos es promoviendo proyectos que vuelvan a posicionar a Tenerife como un destino puntero. Me refiero desde un Congreso Internacional de Aviación, en el que venimos trabajando y que hemos tenido que ir moviendo. Sí, que se va a hacer este año, ¿no? La intención sería hacerlo este año, si la COVID nos deja. Vamos a montar ese Congreso Internacional, es un congreso potentísimo, si no me equivoco, el último que se realizó fue en Australia, ahora hemos querido hacerlo aquí. ¿Y hay espacio para hacer un Congreso de Aviación, presidente? Sin duda, porque se trata de concitar en Tenerife, atraer a los principales operadores del mundo de la aviación, a las aerolíneas, a los tour operadores, a los gestores de los aeropuertos, y traerlos a Tenerife y volver a ponernos en el centro de la atención del viaje en el mundo. Junto con esto tenemos un congreso, tenemos varios congresos puestos en marcha a la espera de que nos deje la situación de la pandemia. Tenemos torneos internacionales de golf, teníamos ya un torneo internacional de golf que tenía a su vez ya cerrado acuerdo con más de 100 televisiones de todo el mundo para su retransmisión. Es decir, volver a poner a Tenerife en la agenda, pero no de problemas, sino en la agenda de la oferta. Pero sería bueno que no hablaras en pasado, porque dijiste teníamos. Están, ¿no? No, los teníamos para el año pasado, claro. Los mantenemos intentando buscar huecos. Pero ojalá se puedan hacer ahora en 2021. Estoy convencido que lo podremos hacer. Es decir, lo teníamos montado. ¿Qué es lo que hemos hecho? No dejarlo caer, mantenerlo, claro, con la intención de que desde el momento en que encontremos hueco y la situación epidemiológica nos lo permita, poder ponerlo en marcha para recuperar cuanto antes la imagen de Tenerife. Por eso es tan importante trabajar en varios ámbitos. Uno, el tecnológico en la isla. Otro, el de la oferta que damos hacia afuera. Otro, el de la conectividad. Por eso lo de la aerolínea. Y nos quedará mucha faena para recuperar, desde luego, el enorme destrozo que ha causado la pandemia. Todos los que nos están viendo ahora, carreteras, otra vez carreteras. A mí me ilusiona mucho cuando paso, te lo decía antes fuera de antena, cuando paso por Santiago del Teide y veo ya por fin el inicio de la obra del anillo insular. Porque sí, es otra realidad, porque ahí se está escarbando ya el túnel que va a medir unos 5 kilómetros, ¿no? Más o menos. Sí, estamos hablando de un trazado, de una vía que se va, que en total pues será aproximadamente unos 12 kilómetros aproximadamente, y algo más de 5 kilómetros será en, wow, en túnel. No es la única. Nosotros dijimos, en noviembre vamos a empezar. Entre otras cosas, porque si no se caducaba la evaluación de impacto ambiental. Se planteó que en noviembre se empezaba, en noviembre se dijo que las máquinas estarían allí y se consiguió. No es el único proyecto. En este momento estamos trabajando por la alternativa que nos parece más viable para continuar mejorando las carreteras en el norte, que sería el tramo desde Icoa a San Juan de la Rambla. Estamos valorando también el de San Juan de la el tramo que pasa por Los Realejos, pero es mucho más complicado. Aquello pasa por unos espacios naturales protegido, y eso requiere, sí, de una, que es la Rambla de Castro. Es muy complicado. Por lo tanto, vamos a intentar ser posibilistas, que es lo que puede tener posibilidades de salir. Bueno, pues ese tramo. Estamos valorando con el Gobierno de Canarias algunas alternativas para mejorar el tránsito en todo el tramo de las Américas hacia Los Cristianos. Cuando la economía de nuevo vuelva a repuntar, nos vamos a encontrar con los follones de las colas que teníamos en las Américas, y que hacían que, bueno, prácticamente desde Fañabé... El eterno problema. Desde Fañabé ya, sí, se montarán los líos. En este momento estamos planteando alternativas, yo creo que viables, intentando negociarlas con el área de medio ambiente, y desgraciadamente lo que ocurrió es que nos hemos encontrado que no había proyectos de carretera. De tren sí. Cabildo, eso te iba a preguntar, por el tren. El Cabildo de Tenerife, en lugar de dejar proyectos de carreteras en marcha... Se pensó en un tren. Se pensó en el tren. Por tren eso, del norte y tren del sur. Fundamentalmente lo que está sobre la mesa es el tren del sur. De hecho, el Cabildo se gastó alrededor de 21 millones de euros en papeles, en proyectos del tren. Yo no lo tengo muy claro, no es para mí un objetivo. Primero hay que arreglar las carreteras, pues sin el tren es maravilloso, ¿no? Por lo tanto, siempre he dicho que para mí eso no es una prioridad. Ahora, los que se gastaron 21 millones de euros... Pero ¿cómo se le explica a la gente, a los que nos están viendo, que se han gastado 21 millones de euros en papeles solamente de un futuro hipotético tren? Pues en proyectos y en planos. Curiosamente, los que se gastaron ese dinero, que fue Coalición Canaria, ahora no quiere el tren. Simplemente porque cree que con eso nos hace daño porque no están gobernando ellos. Todas estas cosas que uno no acaba de entender. Yo recuerdo la portada del diario Aviso una vez con el tren ya, con toda la maquetación preparada y la infografía y con todo. Bueno, sí, de infografía. Eran maravillosos. De dibujos y de maquetas muchas, pero luego realidades pocas. Nos pasaba como con las carreteras. En definitiva, yo creo que ahora mismo Tenerife lo que necesita es resolver un problema de carreteras. Por lo tanto, yo ya les digo que, por ejemplo, el proyecto de la nueva, por fin, de la rotonda de Padre Ancheta, ya está lanzado al boletín. Yo confío en que este año se podamos iniciar obras, se va a sacar a concurso.
Junto con otra actuación que esperamos que conseguir el visto bueno de medio ambiente, que es una tercera vía, tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos. En cualquier caso, me centro en el del Padre Ancheta, que va más avanzado, porque esa obra se empezará este año. Es mi intención, se va a sacar, espero, pronto a concurso, después de múltiples estudios, valoraciones, informes. Pero saldrá. ¿Qué significa? Que bueno, vamos a sacar a los peatones de la rotonda, ya no habrá peatones que interfieran en el tráfico, porque los coches se tienen que parar cuando pasan, los peatones pasarán a la zona alta, a una pasarela, por lo tanto ya no va a haber interrupciones, y además vamos a sacar tráfico de los que conectan con esa rotonda. Si en una rotonda tienes demasiadas entradas o demasiadas salidas, lo que estás haciendo es generar muchísimo tráfico que acaba frenándose y parando, esperando a que pase, que pase alguien que ya está incorporado. ¿Qué queremos hacer? Que buena parte del tráfico que llega ahí, por ejemplo el de La Esperanza, ya no conecte con la rotonda, sino que pase por debajo. Todo eso para dar fluidez a un punto que es como un cuello de botella que va a su vez arrastrando un parón de tráfico en la TF5 que genera un montón de trastornos. Bueno, esta obra, como digo, va a empezar, si todo va bien, este año. Ya está el proyecto, mandado el boletín para su valoración, ya está terminado. Y esa será una de las obras, junto con esta tercera vía en la zona de Los Rodeos, que nos parece fundamental. Por otro lado, seguimos impulsando otras carreteras. Estamos en un plan muy potente de reasfaltado, porque también es verdad que las carreteras que tenemos, las tenemos muchas en muy mal estado. Hay una parte importante de financiación este año para reasfaltado de carreteras, y luego ver cómo conseguimos continuar con una que nos ha dado muchos problemas. Nosotros nos hemos ido a los tribunales y hemos solicitado, de hecho, un incidente de nulidad con respecto a una sentencia en el caso de Chafiras Oroteanda. En esta zona, que es fundamental para comunicar no solo la zona industrial de las Chafiras, sino lo que es una zona de comunicación fundamental del sur, en este momento queremos seguir impulsando esa obra porque es fundamental. Creo que va a ayudar muchísimo al tráfico en la autopista sur, lo va a mejorar muchísimo. Estableceremos conexiones de la parte alta y la parte baja de la zona de las Chafiras por debajo de la autopista, quitaremos peso de tráfico de esa zona y daremos más fluidez. Desgraciadamente, un empresario denunció estas obras, ganó el juicio se recurrió, lo volvió a ganar. Nosotros lo que hemos pedido al Cabildo de Tenerife es que se nos tuviera en cuenta, porque no se había consultado con nosotros. Porque por esa carretera, y termino ya, van dos infraestructuras muy potentes que son del Cabildo, una de agua desalada y otra de agua depurada para la agricultura. Y nosotros somos parte de esa obra y no se nos consultó en el pleito. Por lo tanto, estamos en ese debate, pero carretera es la espina, ¿no?, de todos los ayuntamientos y del Cabildo. Y del Cabildo, sobre todo porque además... Pero también por la orografía que tiene la isla. Y porque se dejó muy abandonada durante muchos años. Se hablaba de carreteras, pero no se hacía nada, ni proyectos, ni se resolvían las evaluaciones de impacto ambiental, ni se arreglaba el papeleo que tienes que tener bien, bien montado para que luego no te ocurra, como lo que ha ocurrido aquí, que cualquiera pueda denunciarte y te para la obra. Entonces, estamos queriendo impulsar ese proyecto, y que además para mí es esencial, porque no solo es resolver la zona de las Chafiras, es además impedir que se pueda paralizar el resto de actuaciones que van desde las Chafiras hasta Los Cristianos. Me gusta escucharte porque te veo hablando de realidades, incompositividad. Porque tenemos que ser positivos en este 2021, porque mira, antes eran todo promesas. Bueno, pues yo he venido, para llegar hasta aquí, a este estudio, he pasado por una rotonda que se ponía en funcionamiento hace apenas 3 o 4 meses, que es la primera parte de esta obra que estaba hablando. Y vamos a ir abriendo tramos en la medida en que podamos. No vamos a esperar a acabar todo para hacer la gran presentación. Todo, cualquier tramo de carretera que podamos poner en funcionamiento, lo pondremos en marcha. Y que todo tarda, por las trabas burocráticas, que no es hacer una carretera... Sobre todo por las evaluaciones ambientales, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en Tenerife se denuncia todo. Sí, en Gran Canaria no pasa eso. Bueno, no lo sé, pero sí digo, Sandro, aquí... Todo. Primero se recurre el proyecto. Se recurren los estudios de seguridad, se recurre la dirección de obra, y todo eso hace que se pare las cosas, ¿no? Pero yo sigo siendo optimista, y yo creo que se va a notar un antes y un después durante este mandato con respecto a las carreteras de Tenerife. Salimos de muy atrás, desgraciadamente, salimos de no tener proyectos aprobados, o salimos de tener proyectos pero que estaban denunciados, sí. Y yo creo que notaremos el cambio. Y ahí, y termino, el apoyo del Gobierno de Canarias
y de carreteras del Gobierno de Canarias Obras Públicas es fundamental. Si no fuera por ese impulso que se nos está dando, por el apoyo de un director que conoce las carreteras de Tenerife como nadie, que es José Luis Delgado, director general de Carreteras de Canarias, José Luis Delgado, por cierto, además un hombre de aquí del sur, conoce perfectamente las carreteras de Tenerife, saben cuáles son sus necesidades, y él cualquier mañana me viene, cualquier tarde me llama los fines de semana para hablar, y nos reunimos un sábado, un domingo, delante de unos planos para ver cómo podemos colaborar unos con otros, y eso nos está permitiendo dar un impulso. Me acuerdo verte con José Luis Delgado cuando la apertura del primer tramo del anillo insular. Sí, que aún le debo una comida. ¿Sabes qué te digo una cosa? Le debo una comida porque él me dijo... ¿Cuándo se puso el puente de Erques? No, fue porque me dijo... la obra estaba parada. En su momento, Coalición Canaria... Sí, estaba parada. No quería abrir el ramal de Fonsalía, no quería meter perras. ¿Eh? Solo se abrió perras cuando se hizo la película Todo Gas. Para eso sí se abrió, ¿te acuerdas? Se abrió y la destrozaron todas, por cierto. No, bueno, aquello me enfadó mucho. ¿Eh? Perdona la anécdota, pero me enfadó mucho porque los pasaron unos tanques por la autopista y dejaron picada la vía. Y la solución que querían darle es seguir picando un poco más y dejarlo todo igual. Digo, no, mira, esto es poner piche encima y dar una capa de piche y dejarla arreglada. Pues bueno, en aquella época no querían poner dinero en el ramal que bajaba hacia Fonsalía. Y por lo tanto que esa obra se quedara ahí como olvidada. Es una maravilla. Pues José Luis Delgado me dijo, yo voy a impulsarla. Estuvo apenas un año, fue en el anterior mandato, en un año antes de que quitaran el PSOE del gobierno de Canarias. Yo me comprometo que en Navidades, el día 30, estaré en la autopista y la inauguramos. Eso me lo dijo bastantes meses antes. Yo me eché a reír y digo, mira, en obras no conozco nunca que se haya cumplido un plazo. Digo, mira, tanto estoy convencido que además te ha puesto una comida porque tú no abres la autopista en diciembre. Bueno, me llamó y me dijo, mira, que estoy aquí. Me des la comida. Ven para abajo, que estoy aquí, es el día 30, te dije que el día 30. Ven que, bueno, y estaba allí el hombre... con la mano dando pasar a los primeros coches porque se abrió aquel tramo de autopista. Yo de verdad creo que no he conocido a ningún director de carreteras tan comprometido, tan implicado y que además se dedique tan a fondo a buscar soluciones y que esté tan bien considerado, porque José Luis Delgado no solo está muy bien considerado aquí en Tenerife, sino preguntas en cualquier otra de las islas con los responsables públicos y es una persona que se ha ganado el crédito de alguien que es cumplidor y eso es importante. Venimos de muy atrás, nos encontramos con bastantes problemas, pero él está aplicándose a fondo y da gusto que ahora haya lo que no había en el pasado, un buen entendimiento entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para solucionar los problemas de carretera. Menos mal. Presidente, no se puede ir de aquí sin hablar del Partido Socialista y de algunos follones que tenemos con el Partido Socialista en Arona, donde nos encontramos en estos momentos. El tema de Román, por ejemplo, en el tanque, Fidela Velázquez en San Juan de la Rambla o la pérdida de la alcaldía en Santa Cruz. Pero sobre todo, ya que estamos en Arona, ¿qué pasa en Arona? ¿Qué va a pasar en Arona? Antes de hablar de Arona, como has nombrado a una alcaldesa y a un alcalde, lo primero es decir que han sido inhabilitados, pero no por robar, no por hacer daño a nadie. Y que no son sentencias firmes. Sí, eso de más. Pero quiero dejar claro que cuando uno oye pues un alcalde inhabilitado, un alcalde condenado... Ya piensa que sacó dinero de ahí. Sí, que cogió, le metió la mano a la lata al gofio y que se ha forrado. No. Estamos hablando, en el caso de San Juan de la Rambla, de una alcaldesa que lo que estaba haciendo era cumplir con un compromiso de antes de ser ella alcaldesa. Un compromiso... Del anterior alcalde. Exacto. Y era abonar una pequeña cantidad de dinero a un agricultor que perdió su finca porque el ayuntamiento le quitó la finca. Se hizo ese pago, no voy a entrar a discutir una sentencia del procedimiento que se hizo desgraciadamente el juez consideró que el procedimiento no fue el adecuado. Bien, vale. Pero ahí no hubo ni aprovechamiento ilícito, ni hubo ninguna situación en la que un alcalde, o en este caso alcaldesa, haya querido aprovecharse para su beneficio particular. Fue resolverle un problema a un agricultor al que se le quitó una huerta. Y estamos hablando de 4.000 euros. Estamos hablando de 4.000 euros que se le pagaron, comprometidos no por ella, sino comprometidos por los que gobernaron antes. Y con el caso del alcalde del tanque, fundamentalmente es poner en marcha una residencia de mayores. Es decir, había que es verdad que a lo mejor le faltaría documentación, es verdad que a lo mejor le faltaban papeles, de acuerdo. Yo no disculpo eso. Creo que si se abren unas instalaciones tiene que estar todo el expediente terminado. Pero también puedo entender a un alcalde, porque yo lo he sido,
que tiene unas personas mayores, necesita unas instalaciones, puede abrirlas para trasladar ya a los mayores y empezar a prestar un servicio. Bueno, pues esto es un problema. Por lo tanto, ninguno de los dos casos es ir a buscar el beneficio particular. Caso de Arona. Y cuando está politizado, peor todavía. Sin duda. Porque cuando la oposición te quiere quitar a base de juzgado porque no ganas unas elecciones, es triste, ¿eh? Que es que cada vez se está poniendo peor estar en política. Antes podrías equivocarte o podías tener una irregularidad y se debatía en el ámbito administrativo. Te podían inhabilitar, a lo mejor como alcalde y tal, pero es que ahora cualquier cosa se lleva al ámbito penal. Y estamos hablando entonces de cosas más serias, ¿no? Pero digo, no voy a dejar de hablar del asunto de Arona. En este momento estamos en una situación de impas. Se ha comunicado por parte del Partido Socialista que el alcalde José Julián Mena ya no milita en el Partido Socialista y por lo tanto tendría que pasar al grupo de los no adscritos. Ahí ha intervenido el secretario con una interpretación que va en la línea contraria a cómo se han interpretado estas decisiones en otros ámbitos y por otros secretarios de otros ayuntamientos o de otras corporaciones locales, y estamos a la espera de ver qué ocurre. Hemos llegado a una situación que es desagradable para el Partido Socialista, muy desagradable. Hemos llegado a una situación que no nos gusta porque es muy dolorosa. A José Julián Mena, el Partido Socialista no lo ha sacado del partido porque sea un corrupto, en absoluto. El problema es que tenemos un gobierno en Arona que se ha roto en dos y que ha llevado a un partido que gobernaba con mayoría absoluta a tener una situación de absoluto desgobierno que no puede durar más tiempo. Desgraciadamente, el enfrentamiento y la división que se ha producido, yo no recuerdo haberla visto nunca, algo así, lo que está pasando ahora. En Santa Úrsula pasó algo similar, pero con otro partido, con el Partido Popular. Sí, bueno, mi partido de estas características no recuerdo ningún caso, y además de la envergadura, pues estamos hablando además de un grupo de 14 miembros de un grupo que se divide en dos bloques de 7. Eso es que puedes encontrar en un municipio que un concejal pueda tener diferencias con un alcalde, o pueda ocurrir que lo tengan dos concejales, pero que se rompa el grupo en dos, esto no había ocurrido hasta ahora. El partido intentó buscar soluciones durante muchos meses. Tuvimos reuniones con José Julián, con José Luis, el secretario de organización, hubo reuniones con los grupos, hubo reuniones de la dirección insular, hubo reuniones con la dirección regional, hubo reuniones con la dirección federal, se intentó de mil maneras volver otra vez a recomponer aquel grupo, fue totalmente imposible. Y lo que está claro es que esta situación, que dura ya demasiado tiempo, no puede seguir así, porque al final el que será afectado será el municipio y los ciudadanos de Arona. Así que yo confío en que de alguna manera se pueda reconducir esta situación en las próximas semanas y que dejemos de hablar de Arona para enfrentamientos y dediquemos más tiempo a hablar de proyectos, de iniciativas y de mejora de un municipio tan importante como lo es Arona, en el sur de Tenerife y en Tenerife también. Presidente, para terminar, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, pero tu mensaje para todos los que nos están viendo del norte, sabes que tenemos nuestra licencia en el norte de Tenerife y en el sur. Tu mensaje para toda la gente del norte, del sur y de Tenerife, para este 2021, que yo supongo que harás un mensaje con positividad, lo que decíamos antes, y con optimismo, ¿no? Mira, yo no voy a vender motos a nadie, no lo he hecho nunca, quizás porque ya llevo mucho tiempo en política. Empecé con 28 años, ya tengo 55, y he tenido la suerte siempre de recoger muchísimo apoyo popular que me ha permitido gobernar. Y eso me genera una situación, una sensación importante de compromiso. Y cuando estás comprometido no te dedicas a vender humo. Lo único que puedo plantear y lo único que puedo prometer a los ciudadanos de Tenerife es lo que estamos haciendo en este momento. Trabajo, trabajo y trabajo dedicado desde la mañana hasta la noche en el Cabildo de Tenerife. Impulsar proyectos que ayuden a aliviar la situación económica, porque el Cabildo no tiene capacidad para resolverla, pero sí para ayudar, y en ese camino estamos. Es que no perdemos ni las ganas ni la ilusión por resolver problemas de carreteras, pero por resolver problemas en las balsas, por trabajar con el sector primario, por mejorar el apoyo a los municipios para que puedan llegar mejor a los ciudadanos de la isla. Seguimos cada día trabajando intensamente por mejorar Tenerife, porque es el lugar en el que cuando dejemos la política me gustará seguir viviendo, y quiero poder salir a la calle con la cabeza alta diciendo que con equivocaciones, con errores, al menos dediqué todo lo que pude y todo mi esfuerzo a trabajar por Tenerife. Gracias, presidente. Gracias a ustedes.